Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Paznas y esto es otro domingo de carreras con vosotros en Mario Kart 8. Y a ver quién se ha unido. He hecho una sala privada, solamente se habían unido cuatro corredores, entonces con cinco pues no podía hacer una carrera, la verdad. Así que me he metido en mundial y por ahora se han unido, he echado ya tres carreras esperando a que se uniese todo el mundo, pero solamente se han unido tres de los cuatro, que ahí estamos, no sé si se están viendo ya la parrilla. He quedado primero porque ha sido un combo entre concha azul y concha roja y he podido adelantarlo en el último momento, si no, no lo alcanzó a Meijo. Y bueno, está Meijo, Tornado y Daniel, los habituales, y a ver si se puede unir ya Chiquitín, que era el que faltaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y se une otro que no es Chiquitín. Pues no sé si es que no se ha querido unir o que no lo han dejado, pero bueno. No puedo seguir esperando porque son ya las 17:15 y bueno, esto empezaba en punto, así que vamos allá con la primera carrera. Bueno, aquí tenemos la parrilla y seguimos solamente Meijo, Daniel, Tornado y yo. Y una tal Miss Gay por ahí. Que se está viendo que es una chica, ¿no? Con coletas, pero con barba. Entonces, bueno. Por cierto, soy un emo. Un emo. Ah, la cámara. Espera, de 3, 2. 1, 0. Soy un emo travesti, ¿vale? Me estáis viendo ahí, tengo un flequillo de emo rubio. Porque hoy llevo el traje de Estela, ¿vale? Soy el emo travesti. O la travesti emo, no sé cómo definirlo. Y bueno, si queréis que coja un traje en concreto la semana que viene, pues decídmelo. Porque es que ya no recuerdo cuáles he cogido y cuáles no. Y más o menos quiero ir enseñando todos, excepto el de Peach, que no lo tengo, evidentemente. Y bueno, a ver si me concentro ya y empieza a correr bien. A ver. Cogemos por las tazas locas. Una setita para poder coger aquí la caja. Vale, caparazón rojo. Vale, no está mal, no está mal. Vamos esquivando. Cogemos. Ah, solamente he cogido una moneda. Es muy importante el farmeo, chicos. Ya me han reventado la concha. Es que no la podía tirar, porque es lo que ocurre. Porque si la utilizo, automáticamente me tiran algo. Bueno, 7 monedas. Cogemos este impulso de aquí. 8 monedas. Vamos, quintos. Por ahí una concha azul, ¿no? Sí, ahí va. Vale, triple setita para mí. Vamos por las tazas locas. Repetimos la misma operación de antes. 9 monedas. Vamos tercero, no está mal. Ahí tenemos a Meijo, que es un crack del Mario Kart. Tiene 15.000 puntos. Creo que es el que más tiene de todos los que estamos reunidos hoy. Porque incluso Daniel creo que tiene menos, ¿no? Y ahí está Daniel, que va por detrás de este Meijo. Ha llegado un nuevo gallo al corral. Bueno, yo estoy aquí tercero, calladito. Que se peleen Meijo y Daniel, los pros. Y yo iré alcanzándolos poco a poco. Ahí llevas, Meijo. Sí, me compensa más tirarse a Meijo, que es más pro que Daniel, creo. ¿Vale? Y por lo menos un segundo he sido primero en la carrera, ¿vale? Por lo menos. No me pueden decir que no he estado en primera posición. Por suerte o por lo que sea, pero he estado primero. Venga. ¡No, no, no! Quería que se colocara ya, pero no tirarla. ¡Lol! Pero ha acabado ya y he ganado. Primera victoria para mí. Venga, vamos a ver ahora la clasificación cuando lleguen los tardones. Venga, chicos, terminad, por favor. Sois muy lentos. Vale. Paznast, Meijo, Daniel, un tal Felipe. Y Tornado, un décimo. ¡Lol! Seguro que ha tenido el gafe que tuve yo la semana pasada. Bueno, la anterior, que hubo Mario Kart. Bueno, segunda parrilla y se ha unido Chiquitín, lo estáis viendo ahí. Justo encima de Tornado. Perfecto, entonces ya estamos. Paznas, Meijo, Daniel, Chiquitín y Tornado. Somos todos los del canal. Porque ese tal Felipe creo que no lo es. Creo, ¿vale? Creo. Si Felipe eres alguien del canal, ponlo en los comentarios y te pido perdón. Pero yo creo que no, no me suena a Felipe. Uno, vámonos. Porque claro, es que cada vez que sale un español o un mexicano o un chileno, ya sabéis, ¿no? O cualquiera de Latinoamérica que me comprenda mi idioma, pues digo, ya no sé si es del canal o no. Pero claro, puede ser casualidad. Entonces, ¡pum! Nunca se sabe. Quizás sea un nuevo suscriptor o un nombre que no reconozco simplemente. Aunque lleve 5 años siguiéndome. Que no puede llegar a 5 años porque llevo unos 4 o 5 meses emitiendo, así que ya me entendéis. Bueno, vamos cogiendo moneditas, ya sabéis. Antes también he empezado mal y he acabado ganando, así que no os preocupéis, podemos ser de late.
Lo importante es recolectar las monedas para que la moto corra todo lo que pueda sin que nos den más caparazonazos rojos. Venga, tenemos 8. No hemos cogido la novena. Vale, gasto la seta por coger una nueva caja, a ver si me toca algo mejor. Una estrella, por ejemplo, vale. Si fueran a tirar un rayo, lo habrían tirado ya, así que ya puedo utilizar la estrella sin miedo. Hablando de flor. Vale, me ha tocado la flor, cosa que me disgusta. Vale, por lo menos me ha servido para quitarme ese caparazón rojo que me han tirado. Venga, a ver si se gasta ya. Aunque si disparo más veces se gasta antes, ¿no? Pero, no sé, los objetos esos que van por tiempo, sin contar la estrella, sino la flor y la el boomerang y esas cosas, no me gustan nada. Venga. Triple Z de nuevo. Vamos terceros. Pero es que por aquí no hay ningún atajo, ¿no? Que yo sepa. Bueno, sí, me puedo meter por ahí sin pisar aguas profundas. Sin pisar aguas profundas. Vale. Hay un caparazón azul. Me va a venir bien porque es la última vuelta. A ver si adelantamos a alguien. ¡No, rayo! ¡Uf! Este rayo me ha venido muy mal. El 8 loco. El 8 loco. Vamos. A ver. Adelantamos. Dos. Dos. ¡Daniel! 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 ¡Uy! ¡Uy! Casi. Casi, casi. Vale. Victoria para Daniel. Ahora no he adelantado la animación, pero bueno. Venga, vamos a ver la clasificación final. Ahora estoy primero, ¿no? Vete a tomar por... Vamos a ver cómo ha quedado el resto del equipo. Meijo tercero, Tornado cuarto y Chiquitín noveno con Waluigi. Vale. Muy bien. Deberíais cogeros los Mis para identificarnos más fácilmente, hombre. Pero bueno, como vosotros juguéis más cómodo, eso siempre. Siguiente carrera. Nueva parrilla y nos falta Chiquitín. Se nos ha ido. ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues nada, correremos sin Chiquitín. Ha estado solamente una carrera. Venga, vamos por la tercera, a ver si esto carga ya. Aquí estamos, sigo siendo la emo... A ver, 3, 2, la emo travesti. Ahí con su flequillito rubio tapándole el ojo. Supongo que lo sabéis, ¿no? Pero ese es por el amigo de Estela o Rosalina. Rosalina para Latinoamérica, Estela solamente para España. Somos especiales. Les ponen el nombre solamente para España. Venga, lo cual no está bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no soy Nintendo. Aunque debería trabajar en Nintendo. Me iría... Sabría qué hacer. Sabría contentar a los fans. Venga. Vamos por aquí. No has cogido el impulso. Muy bien. A ver si me toca algo interesante. Caparazón rojo. Pero Daniel seguramente tiene algo para cubrirse, ¿verdad? Sí, tiene algo en la mano. Lleva algo en la mano. Vale, vamos por aquí. ¡No! ¡Oh, te choques! Vamos a tirarle y a forzarle que utilice el objeto. A ver. ¡No, no, no, no! He saltado mal. No te comas la caja, ¿vale? Triple caparazón rojo. Interesante, interesante. Si lo tiramos a buen ritmo, se lo tiene que comer por fuerza. Pero cuando pasemos de estas rampas... Me he caído, maldita sea. Vale. Una. Dos. Antes de que... ¡Ah! Ha llegado. Vamos, 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 vamos. ¿Le ha dado? Sí. Y ahora otra. Ahí está. Tirándolas con maldad, se le saca mucho partido. Se le tira dos con un poco de intervalo para que le dé tiempo a que gaste el objeto. Porque si se la tiras muy seguidas, si le das con una, la otra pasa de largo. Entonces, se le tira una, se le gasta el objeto y al segundo o segundo y medio le tiras la segunda para que le dé cuando ya gasta el objeto. Y cuando ya se ha visto que se le ha dado y se está recuperando, porque si todavía no se ha recuperado no funciona, tiene que haberse recuperado, le tiras la tercera y le vuelves a dar. Lo cual es muy de mala persona, pero esto es Mario Kart. Así que bueno, vamos por aquí. No he cogido el turbo, muy mal por mi parte. Este sí lo he cogido, muy bien por mi parte. No voy a gastar el objeto para coger otro porque con una... Con una cáscara de plátano me puedo cubrir bien de algo. Y si lo hubiera gastado, a lo mejor me toca ahora la seta o la moneda y no me puedo cubrir. Así que segunda carrera para mí. Tercera del total, segunda para mí. No está mal, ¿no? Campeón yo, campeón Daniel, campeón yo de nuevo. Y este Meijo con 50.000 puntos y está teniendo mala suerte, ¿eh? Bueno,
Vamos a ver qué tal la clasificación, evidentemente, ya que estamos participando todos. Cuando terminen de llegar los lentorros por ahí. Venga, Daniel segundo, Tornado tercero, cuarto Meijo. Y nada más, los del canal ahí, en la pole positions. Vamos por la siguiente carrera. Bueno, se ha decidido el último circuito, última carrera. Seguimos Meijo, Daniel y Tornado. No sé si Felipe cuenta, ya me lo dirá, o no, si no cuenta, si no dicen nada. Y bueno, llevo dos victorias de cuatro carreras, así que si gano esta me coloco como líder indiscutible y si gana Daniel habrá empate, compartiremos la corona. Así que a ver qué tal. Si gana Tornado, pues habré ganado yo, porque serán 2-1. Venga, 3, 2, 1, vamos. Emo travesti. Otra vez Emo. Como... No, no, muy mal, ya empezamos mal. Bueno, ya sabéis que yo soy de late. Así que venga, vamos a recolectar monedas. Llevo cero todavía por haber acabado primero. Venga, primera moneda. Muy bien. Esto es el inicio, esto es el inicio. Venga, vamos cogiendo aquí un poco de turbo. Objeto, perfecto. ¿Alguna moneda suelta? Dos monedas. No, boomerang no. Bueno. Ah, bicho. Bueno. Vale. Y le di a ese. Vamos a coger aquí un par de monedas. Ahí está, tenemos cuatro. He cogido una solamente. Vale, por aquí viene un atajo, ¿verdad? Por ahí hay un salto o algo raro. Bueno, vamos por aquí. Seis monedas. No te choques con el muro. Venga. Caparazón rojo que me tiran. Otro. Ya me han hecho a mí la técnica del caparazonazo. Me la ha hecho Tornado, creo. Venga, sigo con seis monedas. Triple Z. No muy recomendable en este circuito porque hay bastantes... rampa de acelerones ya de por sí, o sea que no se encuentra el momento adecuado para utilizarlas. Voy a gastarla por coger una nueva caja. Ah, por cierto, ya tengo las 10 monedas, perfecto, vale. Vamos a usar aquí un poco esto. Venga, vamos. No quiero coger por arriba porque se me da muy mal esa zona y me voy a chocar, sobre todo con la moto. ¡No! Rayito, y me pisa encima ese idiota. Bueno, monedas. Necesito monedas. 8. Vale. Vamos. Vamos. Adelantamos aquí a Player. Si no me embiste ahí ese con el Mercedes. Venga. Estrellita. Vale. Me la voy a poner ya por si tiran un rayo que me la quitan. Así que venga. No van a tirar un rayo, ¿no? Bueno, sí que me viene bien coger los acelerones sin que me coja la bala Banzai de Tornado. Venga, voy quinto. No me va muy bien ahora, ¿eh? No me está yendo demasiado bien. Venga. Tornado tiene un caparazón rojo. Seguro que me quiere dar con él. Y me va a dar, ¿verdad? Tornado, maldito. Y no, sabía que me tenía que dar con el maldito caparazón rojo. Venga. Vamos, vamos a ver si lo adelantamos. Tiene triple. Le ha tocado el triple champiñón, tío. Sin sentido. Bueno, pues quinto en la última carrera, no pasa nada, me llevo dos victorias, estoy muy contento. Y a ver quién ha ganado esta carrera. Que bueno, lo puedo ver ya en el mapa, ha sido un Mario Tanuki. Vale, que no es nadie de nosotros. Felipe, si suponiendo que no sea nadie, no sé si es alguien. Daniel sería el que ha quedado primero de nosotros. Así que entonces tenemos empate, porque Daniel y yo sumamos dos victorias y nada. Pues hasta aquí las carreras de este domingo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis comentar, suscribiros, compartir para que se una más gente. Y nada más, el domingo que viene a las 17:00, me voy saliendo ya de aquí. A las 17:00, hora española siempre, tenéis que calcular la diferencia horaria con vuestro país. A las 17:00 siempre hago carrera los domingos. Me agregáis como amigo en Wii U, pass barra baja NAS y os unís a mi partida. Nada más. ¡Hasta luego!